se sacará de la chistera ahora? Se ha anticipado como si usara su sexto sentido. Hubiera tenido una buena ocasión de haber llegado a esa pelota. La intención era buena, sin duda, pero no encontró su destino. ¡Consigue salir! Yo creo que lo más decepcionante es que han gozado de muchas ocasiones. Tienen que aprovecharlas mucho mejor. ¡Van en bloque por el centro! Un descanso que viene de perlas, ¿eh? No se me ocurre cómo han podido fallar tanto al final, cuando parecía que se las prometían muy felices. ¡La controla Berkan! Este es un claro ejemplo de lo que no hay que hacer cuando se juega la contra. Exactamente esto es lo que no hay que hacer. No es el tipo de ocasión que uno quiere desaprovechar. ¡Bien medido! Ha visto la carrera. Y la recupera. ¡Romario! Ha ido al límite en esa jugada. Si esto que acaba de hacer no te inspira para defender... El Pumas va a lanzar el córner. ¡Es el primero! Se interpone y consigue alejar el peligro. ¡Buena anticipación! Hombre, se veían las intenciones desde su casa. Y de repente, una nueva opción de salir a la contra. Ese es el peligro que entraña. ¡Y la intercepta! Estupendo corte. Y la juega Berkan. ¡Gol! ¡Gol, gol, gol del Paris Saint-Germain! Si es que se la estaban jugando, lo decíamos, ¿eh? Con tanto pase en esa zona, lo estábamos avisando. Te arriesgas a perder la pelota, sobre todo si tienes al rival presionando de esta manera. No creo que volvamos a verlo repitiendo estos patrones, ¿eh? No deberíamos, vaya. ¡El partido! ¡Lampard! ¡Un balón real! ¡Vuelve a intentarlo! ¡Gol! ¡Balón adentro! ¡Ese tanto subirá al marcador! ¡Empate otra vez! ¡Y ni lo he visto! Sí, la verdad es que se los ha visto mucho más decididos después de encajar el gol, ¿eh? Así que no me sorprende lo más mínimo. Si te soy sincero, un empate totalmente merecido. En una sola vez que lo dejan respirar, le da aire a su equipo. ¡Es mortal! Hay que ver lo que le toca a uno hacer a veces para marcar, ¿eh? 300 personas... A ver, estoy exagerando, ¿eh? 300 personas ahí presionando al tío, pero mira, ha sabido salir como el mejor. Continuamos la retransmisión con empate en el marcador. Merecidísima remontada, ¿eh? Merecidísima. Parece que el rival se durmió los laureles tras adelantarse en el marcador. ¡Pero qué bien! Vuelven a adelantarse. La ventaja cae a su favor en el marcador. Hay que tener la sangre muy fría bajo ese marcaje tan fría que los ha dejado helados. Ha demostrado una cosa, ¿eh? Es un jugador muy difícil de parar. La defensa ha tratado de obstaculizarlo por todos los medios, pero nada, no ha habido manera. Se colocan con una ventaja de un gol. ¿Y quién abre el marcador otra vez? Pues el de siempre, el de siempre. Gran inyección de moral para su equipo. No ha sido lo bastante decisivo, ¿eh? Y dudo que vayan a gozar de muchas más ocasiones como esa. Más les vale aprovecharlas. Lampard. ¡Interesante balón! Ha visto muy bien ese pase en profundidad, pero le ha faltado un poco para armar el disparo. ¡El balón le llega! ¡Es una gran ocasión! La cosa había empezado muy bien, ¿eh? El equipo estaba respondiendo. Pero ¿cuántas veces hemos vivido esto? ¿Cuántas veces? La indecisión es letal en momentos cruciales. Consigue conectar el pase. No ha sido el pase más preciso del mundo. Siendo como es un jugador que aborrece reconocer la derrota, estoy seguro de que en algún momento va a hacer méritos para redimirse. ¡Buena lectura! ¡Así tenía que ser! No ha sido lo bastante decisivo, ¿eh? Y dudo que vayan a gozar de muchas más ocasiones como esa.
más les vale aprovecharlas. Un buen pase y podría colarse. Avanza con decisión. Yo creo que lo más decepcionante es que han gozado de muchas ocasiones. Tienen que aprovecharlas mucho mejor. Se las ha apañado para conseguir espacios. Despeja como puede. Busca un buen desmarque. Berkan sigue conduciendo el balón y va a buscar puerta. Ahí cortan la jugada de raíz. Deben aprovechar este robo de balón, ¿eh? Llegamos al descanso con un buen sabor de boca. Creo que estaremos de acuerdo en que hemos presenciado un buen primer tiempo. Como mínimo, ha tenido su buena dosis de tensión y seguro que en la segunda parte vemos una pelea con uñas y dientes. Nos vamos al vestuario 2-1. Y que nadie se mueva, que todo está abierto todavía. Pues el partido me parece totalmente abierto, Carlos. La ventaja está ahí. Eso, por supuesto, eso no hay más que verlo. Pero si llegara el empate a principios de la segunda parte, sí que podría pasar cualquier cosa. Yo te digo una cosa, no me lo quiero perder. Solo un gol de diferencia. El marcador señala una ventaja de 2-1. Y ya hemos empezado. ¡Mataos! Estaba fuera de juego. Hakimi. El Paris Saint-Germain ha recibido un lavado de cara en el entretiempo. Ahora contamos los cambios. ¿Cambio de estrategia? Supongo que es buen momento para efectuar cambios. Veremos si también varía la pizarra. ¡Menuda intercepción! ¡Vital! ¡Muy buen juego de pies! No ha podido recibir el balón ahí. El resultado podía haber sido radicalmente distinto. El Paris Saint-Germain debería haber jugado con más paciencia y sutileza, si es que se les han visto las intenciones desde el principio. Hakimi. Rijkaard. Mbappé. La intenta deslizar a través. ¡Golpea el balón! ¡Gol! ¡Acaba de marcar! El gol llega. Nada más empezar el segundo tiempo. A ver, tener en el equipo a alguien capaz de hacer esas internadas siempre supone una amenaza. Así que muchas veces es cuestión de insistir nada más. Consiguen remontar e igualar el encuentro de nuevo. La verdad es que las ocasiones claras, claras de verdad suelen escasear, ¿eh? Pero por ahora las han aprovechado. Trata de colarla entre la defensa. La envía al área. The attendance for this match was 71,198. Lewandowski. Así se marra una ocasión. Aplaude el paradón del portero. Está claro que se lo merece. La tajada es bárbara, bárbara. Está colocado junto al banderín. Sus compañeros esperan. Pero qué bien la defensa. Y vuelta a empezar. Peligro evitado. Y ahora la réplica. Es que pasan de un extremo al otro. La ha dirigido de maravilla. Romario es el tipo de jugador que nunca se rinde. No ha podido llegar más lejos en esta ocasión, pero a la mínima que se le presente, va a volver a intentarlo. El caso es que ha llevado un rato viéndolo con ganas de intentar algo así. Y aunque ha quedado en agua de borrajas, ha estado cerca. Pase por detrás de la defensa. Este es un claro ejemplo de lo que no hay que hacer cuando se juega la contra. Exactamente esto es lo que no hay que hacer. No es el tipo de ocasión que uno quiere desaprovechar.
¡Una intercepción clave! Un descanso que viene de perlas, ¿eh? No se me ocurre cómo han podido fallar tanto al final, cuando parecía que se las prometían muy felices. ¡Un balón maravilloso! Tiene un buen juego de piernas, pero esta vez no le ha servido de mucho. ¡Gol! ¡Gol, gol, gol del Paris Saint-Germain! Consiguen ponerse por delante en el marcador. ¿Algo que añadir sobre este gol, Julio? Saber mover la pelota muy bien para crear espacios y al final algún jugador acaba en esos huecos. Siempre pasa igual. Jugadas así deberían hacer que el entrenador rival se replantee la defensa. El Pumas realiza su primera sustitución. Tienen un gol de ventaja. Un pase en busca de opciones, en busca de desmarques. Balón para Ribery. Ahora hay una cosa clara, ¿eh? La defensa está mucho mejor organizada ya, ¿eh? Parece un buen balón. Tiene mucho espacio, es una gran oportunidad. Golpea el esférico hacia la frontal. Despacito y con buena letra. Eso es lo que tienen que hacer. Le han hecho falta. Los pases se suceden muy rápido. Neymar. Bruno Fernández. Pelota para Rodri. De Ligt. Ese balón no va a llegar a su destino. Balón para Ribery. Me parece que la defensa se ha quedado dormida, la verdad. Ha sido una pifia tremenda y lo saben, ojo, ¿eh? Con eso debería bastarles. Es imposible colocarla mejor. Qué barbaridad, ¿eh? Tenía clarísimo lo que quería hacer antes de recibir la pelota. Si es que no ha mirado ni al portero. Han sellado prácticamente la victoria. Yo creo que tienen que aumentar la intensidad, ¿eh? La intensidad. Esa es clave. Eso es muy importante si quieren meterse en el partido. Pase atrás. Lewandowski. La juega atrás. Ese pase no ha salido limpio. Ha añadido 4 minutos de prolongación. Bruno Fernández. Walker. Vuelve atrás. No tenía muchas más opciones, ¿eh? El árbitro da por finalizado el encuentro. Cuando uno lo da todo, merece el premio del triunfo. Hoy, el resultado.